obviously, Cabrera has a different style than Hughes, but that's what we're training for, you know, to be ready and give the people, you know, a really good fight. Cabrera's only loss was to Isaac Cruz with a split decision. Did you watch that fight, and did you take anything away from that fight? La única derrota de Cabrera fue contra Isaac Cruz, una decisión dividida. ¿Viste esa pelea y aprendiste algo de eso que puedas usar esta vez? Sí, de hecho, ya había visto algunas peleas de Cabrera. Sabía que en algunas peleas él lo llevaban como perdedor y daba buenas victorias. Esta ocasión, pues igual, dejó un buen sabor de boca. Lo que hemos visto en sus peleas, que pues tiene un estilo un poquito complicado. Sus rivales no se acomodan con él. Tira muchos golpes también, entonces pues lo que estamos trabajando actualmente en el campamento para poder evadir todo ese tipo de cosas. Yeah, I've seen a few fights of Cabrera before, and you know, this one as well. You know, he's the type of fighter that is a difficult opponent. You know, they took him in as an opponent to a lot of the fights, and he came out with the victory. He throws a lot of punches too. So that's what we're getting ready for, you know, someone that is going to give us a lot of work. ¿Consideras a Cabrera una amenaza sobre tu campaña en la división de la 135? Do you consider Cabrera, you know, a threat in your division at 135? Pues ya ahorita a este nivel que estamos, ya todos los rivales son complicados, todos tienen un grado de dificultad. Sabemos que Cabrera viene animado, viene en busca de lo que yo he logrado. Buscando también más oportunidades. Sabemos que Cabrera, yo creo, tiene el pensamiento de una victoria sobre mi carrera, pues se le abrirían más puertas a él. Entonces estoy seguro que él viene a dar todo, y yo también cuidando lo mío, porque me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estamos, y pues estamos entrando fuerte sin hacer menos lo que es Cabrera, porque queremos seguir logrando más cosas. At this level, every fighter, you know, is a difficult fight, because they all want the same thing. You know, they all want what I've got. You know, that's the one thing that I need to do, is concentrate on someone at 100, you know, each fight. And Cabrera is the type of fighter that he's difficult to, you know, for a lot of fighters. So I have to make sure that I do what I need to do, so when the fight comes, you know, I can keep going, because I know that Cabrera is coming to take, or he wants to take, what I've gotten already, and so it's a very important fight. La 135 libras, dos campeones ucranianos en la OMB y en la FIB, y también tenemos la división que tras Shakur. ¿Qué son tus metas sobre esta división? There's, you know, two champions from Ukraine at 135. And then the other one, Shakur, you know, what do you expect from this division? Pues, digo, siempre la división ha estado fuerte, muy competitiva, y eso es lo que hace que cada boxeador se levante, yo creo, todos los días a dar su máximo para lograr los objetivos, y pues nosotros tenemos ese pensamiento. Sabemos que tenemos las cualidades para poder estar ahí punteando igual en la división, tener un campeonato, y pues estamos en espera de que se nos dé la oportunidad. Ya peleamos dos eliminatorias por la AMB y por la FIB, y estamos en espera de que pues nos den alguno de ellos la oportunidad y tomarla. Sabemos que tenemos todas las cualidades para poder salir avante con cualquier rival. You know, it's this is a very difficult division at 135. You know, great fighters, great quality of fighters, and that's what makes one get up every morning and, you know, work hard, because we know the difficulty in this division. I've already fought two eliminators, you know, the IBF and the WBA, and so we're just waiting for the time when we get the opportunity to actually take on one of these main guys and be able to, you know, get a title shot. If you could pick one of them to fight next, who would you pick? Si pudieras elegir a uno de todos ellos para pelear después de esto, ¿quién sería? Me gustaría pelear contra Shakur Stevenson. Creo que mi estilo de pelea y el estilo que él tiene se haría una muy buena pelea. Sabemos que Shakur es un poquito limitado en no arriesgar en las peleas, pero eso es lo que haría importante esta pelea, que yo iría como a buscarlo, él trataría de hacer su boxeo, y creo que sería una muy buena pelea. I'd like Shakur. You know, our styles mesh.
He's the type of fighter that really doesn't put himself in danger in his fights. But it would be the type of fight where I'm going to go after him and he would box and do his thing. But I think it would be a very entertaining fight. Y hablando de eso, los fanáticos pensaban que esta pelea en julio iba a ser contra uno de los campeones. Después de la última pelea tuya, tú pensaste lo mismo, parece, ¿verdad? ¿Cómo se siente ahora que todavía no ha adelantado para una oportunidad para pelear contra los campeones? You know, after your last fight, we thought that the fight now in July was going to be against one of the main champs, and I thought that's what, you know, you thought as well. So what do you think, you know, it's going to take to get to that point? Bueno, pues yo he hecho mi trabajo en lo que me ha tocado, que es arriba del ring, platicando ahí con Oscar, con toda la promotora, con Eric, de Golden Boy. Pues nosotros estamos pidiendo ya peleas importantes, peleas que nos hemos ganado, y ellos nos comentan que pues todo a su tiempo, que va a llegar el momento donde nos convenga a ambos equipos, tanto ya sea mi rival y yo. Entonces estoy seguro que en cualquier momento se puede dar la oportunidad. Y, por ejemplo, yo he pedido a Oscar que nos ponga o nos busque una pelea con Shakur. Ya se ha intentado eso, no se ha logrado por arreglos y todo eso, y no ven alguna conveniencia. Entonces me dice que yo tranquilo y él nervioso, pero que en algún momento se va a dar una pelea, y en cuanto se dé esa pelea, él está seguro que vamos a dar una gran sorpresa. Tú y Shakur van a pelear en el mismo día, tú siendo el número uno contendiente del WBC, y ya sabemos que él se va a terminar el contrato con Top Rank. ¿Te sorprendería si renueva su contrato? Your fight is going to be the same time as Shakur, and his contract is expiring. Would it surprise you if he doesn't renew his contract? If he renews. Pues creo que si se queda él como agente libre, se podría facilitar un poquito más en hacer un arreglo con una pelea con él. Pero yo estoy seguro que en algún momento esa pelea se va a hacer, ya sea en la 135 o en la 140. Esa pelea, por la edad que él tiene, la juventud, el boxeo, entonces ya lo he topado algunas veces y estamos dispuestos a pelear por ambas partes. No solamente pues es cuestión de tiempo para que se pueda llegar a un buen arreglo. I think it would be a little bit easier if it was, you know, if he became a free agent, obviously, so we could, you know, talk. But, you know, we've talked between ourselves a couple of times, and we're willing to fight, whether it's at 135 or 140, but that fight is going to happen. And before, what he talked about was that he's asked for big fights already. He's asked Oscar, he's talked to Eric, and he's told him that he wants, you know, the big fights from now on. And, you know, he's asked Oscar to get the fight with Shakur done, because that's the fight that he wants. But, you know, they've told him, you know, that so far it hasn't been made yet, because, you know, sometimes just negotiations don't happen the way that you want to, and sometimes things have to, you know, be right for both the opponent and himself. But that Oscar has told him, wait, it's coming. You know, so it's going to happen. You know, sooner or later, it's going to happen. Eres el retador número uno de la AMB, y el campeón es Gervonta Davis. ¿Te gustaría también una pelea ante the Tank? Sí, you're the number one contender for the WBA. Would you like to fight Gervonta Tank Davis? Sí, de hecho también una pelea interesante que se me gustaría tener es con Gervonta. Creo que es el más complicado de la división por su juventud, por la fortaleza, su explosividad que él tiene, su experiencia. Se me hace uno de los rivales más complicados, pero pues haciendo una gran preparación, seguir fortaleciéndose uno en el gimnasio, ganando experiencia, creo que se puede dar una buena pelea con él, pero estoy seguro que también esa pelea no tarde también en darse. That would be a great fight, you know, at 135. And I think that probably would be the most complicated fight right now at 135 against Gervonta, because of his youth, his strength, his mobility,
But that fight is one that I want as well. It's, you know, something that I would probably have to work a little harder in the gym if that fight did come to fruition. But that's one fight that I definitely want. And it's going to happen sometime down the line as well. Does he think Tank is a tougher fight than Shakur for him? ¿Crees que la pelea con Tank sería más difícil que una pelea con Shakur? Sí, creo que es una pelea más, más complicada. Son diferentes estilos de pelea o ritmos que se deberían de llevar una pelea con cualquiera de los dos. Con Shakur es una pelea donde creo que hay un poquito más que puedes arriesgar en cuestión de entrar, salir. Y con Yerbonta es una pelea donde hay que tirar, pero también hay que estar muy precavido porque es un peleador que está cazando. Entonces es donde uno no puede repetir golpes muy seguido porque te sorprende y es donde te conecta. It's definitely, I think it would be a more complicated fight against Gervonta than Shakur, because of the different styles. You know, there's different styles for both of them. Against Shakur, I would probably be able to go in and try to, you know, attack him a little bit more, as opposed to with Tank, who, you know, I would need to watch out for what I'm throwing and not throw the same punches all the time, because he's someone who knows and he studies, and not only is he good, you know, in the attack, but he's also going to counter, and he knows exactly when to take those shots and then go for it. So it would definitely be more difficult. Talking about Tank, him and Lomachenko, people wanted the fight 8 years ago. However, after Lomachenko fought Kambosos, Tank did call out Loma finally. Does he think Loma is too old? Did he watch Loma Kambosos? And what does he think about the fight between Gervonta and Lomachenko? Hablando de Gervonta, la gente quería la pelea contra Lomachenko hace 8 años, pero después de que le ganó Lomachenko a Kambosos, Gervonta como que dijo, quiero a Lomachenko. ¿Viste la pelea con Kambosos? ¿Qué piensas de la pelea? ¿Y cómo crees que sería esa pelea entre Gervonta y Lomachenko? Sí, de hecho, sí estuve ahí al pendiente de esa pelea. Pues el ganador de esa pelea era mi rival mandatorio. Y me dejó sorprendido Lomachenko porque pues salió a hacer lo que anteriormente se le había visto hace unos 5 años. Moverse, tirar más volumen de golpes, ser más certero, manejar varios ángulos. Lo que peleas anteriores creo que se le dificultaba y la misma edad a lo mejor ya se le veía yendo en cada pelea. Y pues ahorita como que se vio bien. Y desconozco cuál haya sido la razón, pero creo que sería una muy buena pelea donde pues lo mismo pienso yo que Lomachenko haría, el ser más cuidadoso, el no arriesgar tanto. Porque sabemos que Yerbonta, y lo he dicho siempre, es uno de los peleadores más complicados y más peligrosos de la división. Yeah, I did see the fight, obviously, because the winner of that fight, you know, should be the mandatory. You know, obviously, Lomachenko looked great. He looked better than he did, you know, 4 or 5 years ago. I think other fights, you know, things were a little bit more difficult for him. And in this one, he showed the old Lomachenko, the guy that uses angles, who throws a lot of punches. And he looked, in a way, like a young Lomachenko. So I don't know what that fight would be like between Loma and Gervonta, but Lomachenko would definitely have to be more careful because, as I said before, Gervonta is probably the most difficult fighter in our division. Not only can he box, but he can punch. How would you fight Lomachenko if you fought him? ¿Cómo pelearías tú contra Lomachenko si te tuvieras que enfrentar? Igual sería tener un ritmo diferente en esa pelea. Sabemos que no puede uno dejar que Lomachenko haga y destaque sus habilidades, que son los movimientos de piernas, mucho jaloneo hacia tu rival. Entonces uno tiene que mantener mi ritmo, por ejemplo, y seguir trabajando el cuerpo. Lo que logré ver en la pelea contra Kambosos fue que 2 o 3 veces Kambosos lo conectó al cuerpo y sí bajó un poquito su rendimiento, pero después se volvió a acomodar y creo que eso es lo que
yo seguiría haciendo, marcando mi ritmo y trabajar al cuerpo. I would have to make sure that I know, you know, maintain my rhythm throughout the fight, because I wouldn't need to, I couldn't let Lomachenko dictate the pace with angles, the way he moves so well around the ring. What I did see with Kambosos is that he hit him to the body a few times, and that, you know, made him stop a little and made him not be as active as he was before he got hit to the body. So that's probably something that I would have to do, but I would have to be careful, but also I would have to use and maintain my rhythm throughout the fight. Did you ever fight someone with the same style like Giovanni Cabrera? ¿Alguna vez peleaste contra alguien que tenga el mismo estilo de Giovanni Cabrera? He tenido algunas sesiones de sparring con algún compañero que tiene parecido el estilo que Giovanni. Es un peso mayor, pero sí es un poquito complicado ese estilo por... Es un poco que se te enreda y te tira golpes de diferentes ángulos, pero de una manera no tan esperada. Por ejemplo, algo parecido a Forno Zurdo, pero el estilo es al del Títere Vázquez, más o menos, es que lo siento. Pero sí he hecho ahí sparring con algunos compañeros así. Yeah, I've done some sparring sessions with some guys that have, you know, the same style as Cabrera. You know, they're bigger, but, you know, the thing about Cabrera's style is a little awkward. You know, sometimes he throws punches from angles where you don't expect them. He's a little bit like Títere Vázquez, who you don't know where the punches are coming from. But yeah, you know, I've done some sparring with people like that. Do you think you knock him out? ¿Crees que lo puedes noquear? Vamos a salir a hacer nuestro trabajo. Creo que tengo la presión. Ahorita me he sentido más fuerte en este campamento. Vengo de un campamento muy bueno que tuve contra Maxi Hughes, casi no descansé, entonces traigo todavía la energía del campamento pasado y me siento muy bien. We're going to go out and do our job. You know, I feel great, I feel strong. It's been a great camp, and I've been in great shape even from the last camp against Maxi Hughes. You know, I feel a lot of energy, and I think that, you know, this is something that's going to help me for this fight. ¿Qué opinas de la nueva